Welcome back to my channel, guys. In this video, I want to share with you guys my CVS haul that I did today. Last day for this deal, so it's going to be this coming up Saturday, that is May the 25th. And I usually try to do my deals on a Thursday since most Thursdays I get coupons sent to my CVS card. And this time I only got one coupon to one card, but that's okay. I still did really good on my other one. So yeah, let's start here with the first deal that I did today. So yeah, let's go start here on the first transaction that I did. It is on this deal that is spend 30 get a $10 extra buck limit one time per car. So I actually did the deal that is the same spend 30 get a $10 extra buck, but this one it was on a separate CVS car. So this was my first transaction. Like I said, I grabbed this Scott Bed tissue to a rolls price at $7.99. I did use a coupon that is on your 519 Smart Source for $1.01. If you guys got those coupons, if you guys don't have the instant coupons, there is a printable coupon to print, I believe, on coupons.com for 50 cents for this product. I also got Lali, talk quietly. And I also got three of the Persil liquid detergent. They are on sale this week for $4.94 for this, guys. I did use three coupons for $2.01. They are on your 512 retail me nuts for $2.01. I used to grab two of the scrubbing bubbles, but I gave one to my cashier. So the scrubbing bubbles are on sale this week, two for $6. And actually, those are the last two scrubbing bubbles that I found at the CVS. So yeah, and the coupons that I used, they were printable coupons to print on coupons.com. I actually shared with a video with you guys that there were going to be a great deal at CVS with these products. That's why I shared the video with you guys to print those coupons, and they're no longer available. So if you guys did print them out, you could guys do this deal. And they are $1.01, so I used two coupons for those. And I also added the Palmolive dish soap. This is priced at 99 cents. For this one, I didn't use no coupon. And for this transaction, I did use a $6 and a purchase of 30 that CVS sent me to my account. So after coupons, I already mentioned the coupons that I use, and the $6 and a purchase of 30. My total was $15.80 for these products. $15.80. And I did use $15 in extra bucks that I had from last week or from a couple weeks ago. I still had some extra bucks for that particular CVS card. And I did pay only out of pocket 80 cents. I did lose extra bucks for this account, but that's okay. I pay really low out of pocket and got back my $10 extra buck for that account. Next transaction that I did, I also did again the spend 30, get a $10 extra buck in this case. If you guys saw my video, what I told you guys, they were printable coupons to print for the Windex. I did tell you guys that I wanted to do this deal. I actually forgot to print more coupons. Otherwise, I would get six of those Windex. But yeah, I only print out four of them. But yeah, so this is what I got. I got four of the Windex. They are also on sale, two for $6. I used four printable coupons for $1.01. So I used four of them. Those coupons, I believe they are two coupons per transaction, but if your CVS doesn't let you guys, you could do separate transactions. At my CVS, they let me use the four of them, so it depends if your CVS let you guys use more than two coupons per day or per transaction. Sometimes they let you guys pay them in separate transactions. And I also got this ones. These are the scrubbing bubbles, fresh brush, flushable refills, and this is considered as a bathroom cleaner. So that coupon that I used for the scrubbing bubbles for this one, it also worked for this product. I wasn't sure, but when they scanned the coupon, it did work. So that I was happy, since I didn't print more coupons for the Windex. So yeah, I got two of them, and they are for the same price as the Windex, two for $6. And I used two coupons for this ones too, for $1 for each product. I also got this ones.
of botanical insect repellent. This is also part of the spend 30 get a $10 extra buck, and these ones are priced at my CVS for $5.59. For these ones, there is a digital coupon on your CVS account that is $1 on two, and there also is 75 cents on one. So both of those digital coupons came off for this. I thought it was gonna be only one, but yeah, when the cashier told me that 75 cents came off two and the dollar one, I'm like, but I only got two products, which I didn't say nothing. So yeah, I also added the Palmolive dish soap for this one too. And that was it for this transaction, guys. That my total was $31.13 since I did add a, no, I'm sorry, I added a cookies on my first transaction, forgot to mention that, to get to the $30, more than $30, in order to use that $6 and a purchase of 30. Yeah, I forgot to mention that I had a those little box of those cookies that they are priced at $1. So yeah, that's why I added in that transaction. And then in this one, my total was $31.13 for these products. After all those coupons, all the coupons that I mentioned, and in this, my total was actually $23 after coupons and 38 cents after coupons, and of course this digital coupons too. I did pay $20 out of, with extra bucks from a few weeks ago that I still had on this account. My total after extra bucks was $3.38 for this. I did lose extra bucks on this one too, but that's okay. I still did really good, and I got my $10 extra buck for this account too. So let me see, I paid 20. I paid 23, so I did lost in there like $13 in total, since I paid $3.88 out of pocket and paid $20 in extra bucks. But that's fine, I really needed these products too. And the Windex, I was running really low on Windex. And the last deal that I did, guys, I was gonna do the Wet n Wild deal too, but for some reason this coupon wasn't going through, and the cashier wouldn't do it manually this time. I got a really this is actually a new cashier that I see at my CVS, so yeah, she wouldn't put it this through manually. So this is a actually, I did share with you guys two these printable coupons that they were available to print on smartsource.com. And we also got them on the inserts. I forgot which insert, but you could check that at couponsum.com for that insert coupon. That is the same one, $3 and a purchase of two on the Wet n Wild for face and skin products. So I did got two of those concealers for this coupon to work, but this one didn't. It did scan, but it didn't go through. But yeah, I decided to cancel that transaction for the Wet n Wild. So I ended up not doing that deal on the Wet n Wild. Probably gonna do it at a different CVS later on. And the last deal that I did, is on the Rimo. The Rimo, it is this week, spend 10, get a $5 extra buck. So this one's a price of $4.99. For this one, all of us should be getting a coupon at the red machine. So don't forget to scan your CVS card at the red machine. That is a $2 on Rimo Cosmetics. I also used two coupons that they were available to print on coupons.com for $2 on iProduct. If you guys print those out, I believe they're no longer available. And for this transaction, my extra buck didn't print, so I'll be calling CVS customer service to see if they could replace the extra buck, since my total was $9.98. Usually the CVS that I go, they do have that 98% rule, where when you spend close to the amount of whatever you have to spend, you do get your extra buck back. That is the 98% rule. But in this case, my extra buck didn't print, so hopefully I get it back when I call tomorrow at CVS customer service, since I did call today and I didn't even know that we have to get like 48 hours until they could see the transactions that we did. So I mean, I'll be calling until, I'm not sure if they're open Saturday, since tomorrow is Friday and I have to wait 48 hour period so they could see what the deal that I did.
But yeah, so these ones I did, they were totally free if I were to get that extra buck back. But yeah, like I said, I'll be calling CVS to see if they can replace the extra buck that I was supposed to get, the $5. If not, that's okay, because if I return them, I know they're not gonna give me back total amount that I paid for this. And that's it for this, guys. I just wanted to share with you guys my CVS haul that I did today. If you guys have any questions, comment down below, and I will see you back on my next video. Bye. Hola, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir mi compra que realicé en la tienda de CVS hoy, ya que yo usualmente realizo mis compras en CVS los jueves, ya que a veces CVS me manda cupones a mi cuenta los jueves, así que esta vez solamente me mandaron en una, así que en esa me fue muy bien. Entonces me mandaron un cupón que es de $6 en la compra en 30, que ese cupón no tenía que mandar para mi cuenta. Así que eso fue lo que hice. Estas dos transacciones son en la oferta de gasta $30 y le regresan un extra pack de $10 límite una vez por tarjeta. Y recuérdese que estas ofertas ya terminan este sábado que viene, que es mayo 25, así que todavía tiene algunos días para realizar algunas ofertas de estas. Y esta fue la primera oferta que realicé. Compré papel de baño del SCA de 12 rollos, está a precio de $7.99. Para este usé un cupón de $1 en uno que está en el Smart Source de mayo 19, si es que recibe ese cupón. Si usted no recibe cupones en sus libritos, o si más bien no compra periódico o no, o es nueva empezando, puede comprar el, perdón, puede imprimir el cupón que está disponible para imprimir en coupons.com de 50 centavos en este producto. También agregué, para terminar, para completar los $30, agregué estos tres jabón de Persil. Esta semana están a $4.94 y usé tres cupones de $2 para cada uno que está en el Retail Minutes de mayo 12. Así que usé tres de $2 para cada uno. Aquí está el otro. Y también compré dos de estos de los Scrubbing Bubbles, pero el otro se lo regalé a mi cajera que me estaba atendiendo. Entonces, estos están a precio de 2 por $6. Para estos, yo le había compartido un video aquí en mi canal de que había cupones para imprimir en coupons.com para estos productos, ya que iban a estar en oferta. Si es que miro ese video, esos cupones parece que no están disponibles para imprimir. Así que usé dos de ellos de $1 en uno. Y también agregué este jabón del Palmolive a 99 centavos. En esta oferta también agregué unas galletitas para que se completara la oferta de $30, para que pudiera descontar el cupón de $6 en la compra en 30. Y fueron como más de $30 en esta transacción. Después de cupones, mi total me quedó a $15.80 por estos productos. $15.80 después de cupones, los que le mencioné, incluyendo el cupón de 6 en 30. Usé $15 en extra bucks que tenía de las semanas pasadas que tenían esta cuenta, y me quedó a pagar solamente 80 centavos. Aquí en esta sí perdí extra bucks, ya que pagué 15 y solamente me regresaron 10, que fueron estos $10 por esta compra. Pero estuvo bien, ya que pagué muy poquito de mi bolsillo. Siguiente transacción que realicé fue en estos productos que también incluyen la oferta de gasta 30, le regresan un extra pack de $10. Esta fue en otra tarjeta, porque esta compra la puede realizar solamente una vez por tarjeta. Así que compré 6 de los Windex, perdón, 4. Yo planeaba comprar 6, pero se me olvidó imprimir otros dos cupones, así que tuve que agregar estos Scrubbing Bubbles, ya que ya eran, estos dos fueron los últimos que compré de esos y ya no había, pero estos también califican en la oferta. Así que los Windex están a 2 por $6, compré 4, usé 4 cupones de $1 en uno que también estaban disponibles para imprimir en coupons.com. También agregué estos como
brochitas para lavar el toilet. Estos también es de la marca Scrubbing Bubbles. Y el cupón que estaba disponible para imprimir en coupons.com califica para estos productos también. Yo estaba en duda de que si iba a funcionar, pero sí funciona ese cupón. Así que si no encuentra de estos Scrubbing Bubbles y mira de estos, puede todavía realizar la oferta en estos. Así que esta también compré en esta transacción. Para que completar los 30, agregué también estos, que es el repelente para los mosquitos de esta marca Off. Compré dos de estos a $5.59 que están en mi CVS. $5.59 cada uno. Para estos hay un cupón digital en su aplicación de CVS de $1 en dos. En mi cuenta, yo también había agregado de 71 de 75 centavos en uno, así que se descontaron los dos. Los dos cupones se descontaron de 75 centavos. Les voy a estar dejando aquí el recibo, ya que lo tengo en mi cartera, y para seguirles grabando, les voy a agregar el recibo para que mire que se descontaron los dos de estos cupones. El de 75 centavos en uno y el de $1 en dos. También agregué un palmo olivia, 99 centavos cada uno. Y eso fue todo por esta transacción. Después de cupones, mi total me quedó a pagar todavía $23.38. $23.38. Usé $20 en extra bucks que tenía todavía en esta cuenta. Y me quedó a pagar $3.38 por estos productos. Y me regresaron mi extra buck de $10. Por esta cuenta me perdí aquí extra bucks y dinero, pero bueno, los $3.38 pagué con una gift card de Fetch Rewards, así que solamente perdí los otros 10 extra bucks por este, ya que pagué 20 en extra bucks. Perdí 10, pero está bien, ya que pagué muy poquito de mi bolsillo por estos productos. Iba a realizar yo la oferta en los productos de Wet n Wild. Si usted miró mi video, le había compartido que había cupones para imprimir de Wet n Wild. Si es que usted no recibe esos cupones, yo no he estado comprando cupones, ya que la señora que me los vende a veces no tiene el full set, y a mí me gusta comprar los que traen los cupones que son del full edition. Y entonces no los he estado comprando, pero estos estaban disponibles para imprimir. Yo le había compartido el video de que estos estaban disponibles para imprimir en smartsource.com de $3 en la compra en dos productos para la cara de Wet n Wild. Este cupón no me funcionó en unos concealers que yo iba a comprar, así que dejé esa oferta, la cancelé y no realicé esa oferta de Wet n Wild. Déjenme saber en los comentarios abajo si usted imprimió este cupón y si realizó la oferta y le funcionó a usted. Como le digo, a mí no me funcionó, así que dejé esos productos. Voy a tratar de hacer la oferta en otras CVS, a ver si me va un poquito mejor. La oferta que sí realicé fue en el del Rimmel, de la marca Rimmel. Estos cosméticos están gasta 10, le regresan un extra pack de $5. Compré dos de estas que son para las cejas. Dos de estas a $4.99 cada una. Y para todas nos tiene que imprimir un cupón que está en la máquina roja. Así que no se les olvide escanear su tarjeta en la máquina roja para que le imprima un cupón de estos cosméticos de Rimmel de $2. En cualquier producto de Rimmel, no tiene que comprar exactamente estos. Y para estos había cupones para imprimir en coupons.com de $2 en la compra en productos para ojos. Así que esos cupones ya no están disponibles, parece. Pero si los imprimió, puede hacer la oferta del Rimmel. Y también usé el cupón que les había comentado, el de $2, más aparte usé $6 de extra bucks para estos productos. Lo que no me imprimió fue mi extra buck por gastar 10. No me imprimió en estas CVS. Usualmente cuando uno compra, ya que si usted no sabía, si su CVS tiene el de 98%, que es la regla de 98%, si es que gasta usted más o menos el total de la oferta que vaya a realizar usted. Por ejemplo, la mía me faltaba solamente 2 centavos y no me imprimió mi extra buck, así que voy a estar llamando al servicio de cliente a CVS. Llamé hoy, pero me dicen que me tengo que esperar hasta mañana, parece, para que aparezca mi transacción, y ojalá y me regrese mi extra buck para estos productos, ya que había mucha gente y no quise estarlos regresando.
Y uno pierde, a veces ya cuando uno regresa productos, uno pierde. No le regresan todo ni el extra completo, así que no los regresé. Pero sí, eso fue lo que me pasó. Es la primera vez que me pasa que no me imprime el cupón en el extra pack en esas CVS que voy. Así que eso fue lo que me pasó. Y ahora sí, eso es todo por este video. Solamente les quise compartir mi compra que realicé hoy en la tienda de CVS. Si tienen alguna pregunta, no duden en comentar. Y los veré en mi próximo video. Adiós.